Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva. Las selecciones de Ecuador y Chile empataron sin goles en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en un encuentro de la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas jugado este día domingo. Ecuador controló el mediocampo en el primer tiempo, sin embargo careció de profundidad para llegar con claridad a la puerta defendida por Claudio Bravo. Cerca del final de la parte inicial, Moisés Caicedo remató desde fuera del área, sin embargo el arquero Bravo estuvo bien ubicado para evitar la caída de su portería. En el segundo tiempo se produjo la expulsión de Junior Sornosa, lo que mermó las posibilidades de la tricolor, que careció de profundidad y no pudo realizar el juego acostumbrado, creando pocas situaciones de gol. En la próxima fecha, la Tri visita a Uruguay en Montevideo, mientras que Chile visita a Colombia. Tras el empate ante la selección de Chile, el técnico de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, habló en conferencia de prensa en donde habló sobre varios temas importantes. En el contexto del partido, este punto es positivo. Estamos en una franja en la que competimos con 7 selecciones. Nosotros hicimos los análisis y si Byron jugaba desde el arranque, corría el riesgo de que se pueda lesionar. Opté por cuidarlo y usarlo con Uruguay. Hoy el equipo no sufrió y encontró solidez. No por ser Ecuador y jugar en Quito vamos a ganar todos los partidos. Y no por jugar de visitante vamos a perder contra Uruguay. El lateral de la selección ecuatoriana, Pervis Estupiñán, brindó declaraciones en rueda de prensa en donde se refirió al compromiso. Si hay algo bueno que recalcar, que con 10 hemos terminado atacando. Tenemos que ver lo positivo que hemos sacado un punto a pesar de todo y hemos podido sumar. El equipo ha demostrado personalidad, hemos intentado desde el primer minuto los espacios, estamos haciendo un buen trabajo. Es importante que el profe tiene diferentes formas de alinear. Este empate es un punto importante, en estas eliminatorias es muy bueno sumar. Nos vamos con esa pica de sumar 3 puntos. Felicito a mis compañeros por el trabajo que hicimos con 10 jugadores, concluyó el lateral.